Oyen, por el placer de vivir. ¿Cómo liberarte de las adicciones? Por favor, escúchame. ¿Sabes de alguien que esté padeciendo esto? ¿Un familiar que lo esté sufriendo por parte de alguien que ama mucho? Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano a través de esta estación. Escucha al doctor César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. Te voy a pedir que si sabes de alguien que esté consumiendo drogas, no lo quiere aceptar y tú estás viendo que poco a poco se va deteriorando, le pidas que escuche este programa o compártele este audio si estás en alguna plataforma digital escuchándolo. Si es familiar de él o de ella, si es una madre de familia desesperada porque se está enterando de que sus hijos o su hija o su hijo está consumiendo cristal, cocaína, marihuana, alcohol, por favor, mándale un mensaje. Voy a dedicar todo el programa a hablar sobre este tema porque conocí una asociación que está en mi amado México, específicamente en Torreón, Coahuila, que apoya a personas con adicciones. Por favor, quédate en el placer de vivir, sobre todo porque no estamos exentos a que algún día nos enteremos de que algún familiar directo lo está padeciendo. ¿O por qué no? Que de repente entres en tu momento de locura y empiezas a consumir sustancias. Pues las compañías de repente se encargan de hacernos creer que todo es, no hombre, no pasa nada. Que es como generalmente cae la gente. De que todo, no hombre, si es nada más, a ver, mira, es tantito y si quieres ya no lo tomes. Con una probadita empiezas a sentir las endorfinas y todas las sustancias de la felicidad que puedes secretar de otras maneras más naturales y simples y sin complicaciones, y caes en el mundo de las drogas. Quédate con nosotros porque vamos a platicar con un experto en el tema. Y también te voy a decir qué alternativa tienes si quieres recibir ayuda en caso de que alguien o tú estés cayendo en esta espiral, que fuera bueno que se dirigiera hacia arriba, se dirige hacia abajo, porque cada día va incrementándose el problema. De eso vamos a platicar el día de hoy en el placer de vivir, mi gente que me escucha en México, en los Estados Unidos, en la República Dominicana. Voy a transmitir este programa a tanto para Estados Unidos como para México. El mismo, normalmente varían dos bloques del programa o tres para uno u otro lugar, para México, Estados Unidos, Sudamérica. Lo vamos a hacer el mismo porque me interesa que toda la gente escuche esta información. Tengo un testimonio de una persona que te vas a sorprender cuánto tiempo estuvo metido en el mundo de las drogas y logró salir y lleva 7 años limpio. Así dicen, limpio, que no ha vuelto a consumir ni cocaína, ni cristal, ni marihuana, ni alcohol, y lo cual me alegra muchísimo. Iniciamos por el placer de vivir. ¿Quieres ponerte en contacto conmigo? Mis redes sociales, @drcesarlozano. Y el número WhatsApp del programa para mensaje de voz y mensaje escrito es +52 81 28 610 170. Quédate con nosotros. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando Por el placer de vivir con César Lozano. Para quienes me han pedido este tema, tus deseos son órdenes. La cantidad de gente que me ha dicho, no hay qué hacer con mi hijo porque lo pesqué que estaba fumando marihuana, porque vi que mi hija pues, le están dando una especie de pastillas, tachas, que van a los antros y llegó totalmente privada de su conciencia, dormida toda la mañana, tarde, y me confesó que estaba consumiendo sustancias. El alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína y tantas sustancias destruyen. Lo hemos oído tantas veces. Conocí a un experto en adicciones, Omar Villarreal,
que tiene un centro de adicciones en mi amado México, específicamente en Torreón, Coahuila, y me quedé sorprendido de que más de 5,000 personas han pasado por estos centros de rehabilitación, que es como una especie de casa de retiro, donde durante 90 días promedio se queda el joven, el adulto, la niña, la mujer, obviamente protegida, pero con una tecnología y con un sistema que está comprobado que puede ayudar a quitar estos vicios. Hoy lo invité para que me platicara sobre qué hay detrás de una adicción, cuando la gente cae en adicciones, Omar. Bueno, gracias por la invitación. 20 años de experiencia, eres psicólogo. 20 años psicólogo, especialista en adicciones, en salud mental, y pues tenemos buen recorrido en esta área, ¿no? A ver, ¿qué hay detrás de las adicciones? ¿Por qué la gente de repente cae en adicción? ¿Qué es lo que puede llegar a concluir después de 20 años? Hay muchas teorías. Yo creo que uno de los papeles importantes es la familia. Y creo que el rol importante que jugamos la familia, que juega la familia en las adicciones, tiene en específico una característica de ser a veces cómplice y muchas de las veces sentirse que fueron los culpables de esta parte y fueron solapando, fueron generando. Yo creo que siempre existió este mito de creer que era un vicioso y que podía lograr salir en cualquier momento. Muchas de las veces lo vemos en casa, lo vemos tan natural, casi en todas las adicciones es porque en casa hubo algún problema con... O sea, hay broncas familiares y puede desatar adicciones. Yo creo que ese la gran mayoría de las personas dice que las familias disfuncionales tiene que haber adicciones, pero pues yo no creo que exista. No todos, no podemos generalizar. No hay familias disfuncionales porque pues todas funcionan a pesar de su disfuncionalidad. Bueno, nunca había escuchado eso. A ver, señales de alarma de que se me hace que mi hijo, mi hija, mi pareja está consumiendo drogas. Vámonos en caliente, ya, sin calzón quitado, papito. Cuidadito, ¿cuándo qué? Cuando empiezan a aislarse, cuando empiezan a tener problemas con la interacción. Yo creo que una de las partes que tenemos los padres que tener es esa cercanía con ellos, diálogo, y si nos enteramos que consume, la primera reacción que tenemos como padres es enojo y rechazo. Yo creo que una de las partes es empezar a tener no ser amigo de ellos, porque creo que hoy en día está muy de moda ser amigo de ellos y empezar a platicarle el problema de las drogas. O sea, ¿cuál es las reacciones que pueden tener? Tenemos pues aislamiento, tenemos ojos llorosos, tenemos falta de retención, y hay muchos de los motivos de... La atención es uno de los factores en los cuales tienen la percepción de que creen que es necesaria en este sentido. La mamá empieza a trabajar. Hoy en día las familias son como que muy de moda que la mamá la hace del rol del papá. Hay muchas familias solteras y este puede ser uno de los factores que pueden tener como pretexto, y es una de las enfermedades, lo que decíamos, la enfermedad del pretexto. O sea, quieren tener pretexto para consumir, pero ¿por qué consumen? Porque buscan alivio y obviamente pues una de nuestras mayores satisfactores es la dopamina, ¿no? Sí, que la secretas por la alegría, por la risa, por tantas reacciones naturales, pero la puedes producir también por las drogas. O sea, desde bebé, desde los estímulos que vamos a viendo. A ver, cuando notamos que se aísla, cuando notamos ojos llorosos, que están más irritables. Es que depende también de las sustancias. Cocaína. Cocaína empieza a tener muchas reacciones entre como gripitas con la nariz, empieza a no comer. La cocaína tiene más tolerancia incluso a ser más disfrazada. O sea, porque en realidad en la cocaína
es una de las drogas más, dentro de las que existen hoy en día, es de las más nobles, aunque no. No me digas eso, la marihuana. La marihuana es boca seca, ojo lloroso. Después viene como que una parte de comer bastante. Y pues bueno, empiezan a tener un factor de empezar a tener unas pláticas más menos recreativas, un claro. Poco más. Y los estimulantes como las tachas y demás. Lo más fuerte, primero ahorita que es lo de moda, el cristal, está pues, inmediatamente bajar de peso. Se empieza a notar un deterioro físico completo. Él es Omar Villarreal, vamos a una pausa, no te vayas. Tengo un caso, un testimonio después de alguien que estuvo contigo en Libérate Laguna. ¿Dónde te pueden encontrar? Dime el Facebook y el Instagram. En Libérate Laguna. En Insta y en Facebook está como Libérate Escriban Laguna. Escriban a Libérate Laguna. Y bueno, en Instagram estás Libérate-Laguna, ¿verdad? Libérate. Y en Facebook, Libérate Laguna. Recomiendo ampliamente este centro de rehabilitación. Permíteme una pausa y escucha el testimonio de un joven que sufrió las de Caín con las adicciones y quiere darte un testimonio. Él está Julio en la línea, ahorita volvemos. Escuchas Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más 52 81 28 610 170. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Acabas de sintonizar Por el placer de vivir internacional, platicando con Omar Villarreal, que es terapeuta, más de 20 años de experiencia en adicciones. Apoya activamente en un centro que se llama Libérate Laguna, en Torreón, Coahuila, donde han podido rehabilitar a más de 5,000 personas. Dice que el 70% siguen limpios, un 30% recae. Se me hace alta la cifra de gente que sigue limpia. Sí. ¿Qué es lo que más recibe? Dice gente con cristal, que es la droga más común ahorita, la más barata. Segundo lugar. Segundo lugar, cocaína. Cocaína, tercer lugar. Alcoholismo. Alcoholismo. Marihuana, la última. La marihuana se puede. Y ahora que la van a legalizar, ¿qué piensas sobre esto? Pues la parte medicinal está bien. Yo creo que la recreativa. El CBD. Ese vale la pena yo también digo lo mismo. Ese vale la pena que lo. Pero no la fumada. No la fumada, no. Es que precisamente el THC o la marihuana hace efecto psicotrópico con el calor. Entonces, obviamente esto nuestro cerebro tiene el CB1 y CB2, que son los receptores, que al recibirlo, pues empieza a detonarnos en la parte de los de la parte de los alucinógenos, y es una de las puertas a la ventana hacia la esquizofrenia. En los Estados Unidos el CBD es legal, sí. Ya, todo Estados Unidos. Pero mucha enfermedad mental. ¿También? Ya me platicarás de eso. Tengo a Julio en la línea. Julio, te saludo con gusto. ¿Cómo estás, Julio? Es un placer atender esta llamada y pues nos encontramos bien, gracias a Dios. A ver, platícame un poquito de tu vida, obviamente es bastante. ¿Cuántos años tienes, Julio? Tengo 39 años. ¿Cómo caíste en las drogas, Julio? Mire, mi adolescencia tal vez fue en aquellos años en la ciudad de Tijuana, que fue donde yo empecé, como se dice, un calvario, ¿sí? Un joven sin límites. Yo he escuchado ahorita que muchas de las veces dicen que viene de familias disfuncionales, ¿verdad? De que un adicto, pero en mi caso yo tenía un padre y una madre muy unidos, soy el mayor de tres hermanos. Y pues caigo en las drogas por investigar, ¿verdad? Por sentirme parte de tal vez de un grupo de que entre comillas amigos y sentirme aceptado, ¿sí? Pero y empiezo a consumir, sí, en aquellos años a mí no se me habló, tal vez a veces yo platico con mis padres, no se me habló de los riesgos que existían en la vida, ¿verdad? Tal vez de que había drogas que podían ser fatales, pero cuando menos pensé, yo ya estaba muy enganchado con el cristal en aquellos años, ¿sí?
teniendo 14 años, 15 años, consumo pues casi al diario, ¿verdad? Abandono la escuela, en ese entonces la secundaria, y pues ahí empieza una vida de Julio de adicciones, ¿verdad? Cristal, cocaína, marihuana, y pues sí, en verdad es un sufrir muy 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 feo, ver cómo tus padres, tus hermanos sufren por la adicción de uno mismo, ¿verdad? Porque pues de ser un muchacho, un joven, y estar muy metido hasta el tronco, como se dice, en las drogas, es algo muy triste, la verdad. ¿Cuánto tiempo duraste en el mundo de las drogas, Julio? Aproximadamente yo duré 17 años en el mundo de las drogas. Sí, porque todavía después seguí creciendo y pues me fui enganchando con esas malas amistades, el libertinaje, el no tener límites, el llegar a grabarles el coco, como se dice, a mis padres, a hacerlos como yo. El adicto se hace muy manipulador, se hace muy, la palabra, tiene uno, no sé, se le da el echárselos a la bolsa, como dice, ¿verdad? Entonces yo crezco, voy cumpliendo mis 17, mis 18, mis 19 años, y pues cada vez el mundo de las drogas, yo más metido en ese mundo de las drogas, ¿verdad? Sin un límite, sin respetar, perdiéndole el interés hacia la propia persona, que es a la escuela, a los estudios, claro. No me importaba mis padres, mis hermanos, y pues sí, sí fueron bastantes años. ¿Cuánto tiempo estuviste en Libérate Laguna, en esta asociación donde te rehabilitaste, Julio? Gracias a Dios, teniendo un tratamiento de 5 meses, donde yo me di cuenta en realidad, pues quién era yo, ¿verdad? En Libérate Laguna yo agradezco mucho, pues primeramente a Dios y pues a mi familia, que me dieron la mano llegar a esta gran institución, que hasta el día de hoy aquí me encuentro, pero sí fueron 5 meses de tratamiento. ¿5 meses? Con la ayuda de profesionales que me ayudaron a darme cuenta y a salir de ese abismo. Amigo, ¿cuánto tiempo llevas limpio, Julio? Pues aproximadamente ahorita ya son 7, 8 años. 8 años limpio. Así Julio, es. Bendiciones para ti. Doy gracias a Dios por esta nueva etapa y esta segunda oportunidad de vida que tienes, Julio. Muchas gracias, doctor. Y pues, yo también pues quiero decirle a todos los jóvenes que sí se puede, ¿verdad? A veces piensa uno que la vida no le va a cambiar, pero llegan esos cambios a la vida. Quisiera que todos los jóvenes tuvieran la oportunidad que yo tuve, ¿sí? Así es. Te mando un abrazo, mi querido Julio. Gracias por participar y compartir tu testimonio aquí en El Placer de Vivir. Fue un placer. Hasta luego. Hasta Dios. Pronto. ¿Qué sientes? Rápidamente, en 30 segundos, ¿qué sientes de escuchar esto? Pues yo creo que hay pagos, hay algo que no se puede pagar con nada en el mundo. Y esto es algo, imagínate cambiar la vida de un joven, siete años limpio, hay más, hay más. Quienes tienen... Vamos con pregunta corta, respuesta corta, porque hay muchas preguntas para ti después de esta pausa, pero claro. Es pregunta corta, respuesta corta, porque si no, no la libramos. ¿Te interesa conocer esta asociación? ¿Sientes que tu hija, tu hijo, tu esposo, tu pareja o tú tienes un problema grave con las drogas o el alcohol? Libérate Laguna, Facebook. Libérate _ Laguna, Instagram. Ahorita volvemos. El doctor César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando Por el Placer de Vivir. Haz contacto directo con el doctor César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. @DrCésarLozano. El tema del día de hoy, libérate de las adicciones ya. Dediqué todo el programa para hablar sobre este importantísimo tema y las preguntas no se hacen esperar. Hay una pregunta aquí que se repite. Yo consumo marihuana, pero la puedo dejar cuando me dé mi gana. Es incorrecto. Yo creo que nos va generando esa dependencia, y más cuando tenemos esa
de fugarnos de la realidad. O sea, no te puedes liberar tan fácil. No. Es mentira eso. Quien fuma marihuana crónicamente no la va a dejar. No la va a dejar. ¿Y puede pasar a la siguiente etapa? ¿Otra droga más estimulante o normalmente se quedan claro, con eso? Claro, primero es la droga de inicio. Muchas de las primeras drogas que prueban es el tabaco o la marihuana. Él es Omar Villarreal, terapeuta, experto en adicciones. Participa con la asociación Libérate Laguna en Torreón, Coahuila, que si recibes gente de los Estados Unidos. Claro que sí. Sí, tenemos mucha gente de Estados Unidos. De Estados Unidos, de Sudamérica, también de República Dominicana. Viene gente de todas partes del mundo. Que sí es muy caro el tratamiento de 90 días. No. El tratamiento de 90 días es algo muy, muy accesible. Y creo que por el beneficio o las técnicas de vanguardia que tenemos nosotros, que somos pioneros en realidad virtual como tratamiento en adicciones. Esto pues lo trabajamos desde hace más de 10 años. Hoy en día es una de nuestras herramientas. Es proceso de vínculo, es abrir la ventana del recuerdo y la extinción. O sea, es algo... O sea, te vas al pasado, abres la ventana donde empezó todo, lo sanas... Son terapeutas todos ellos. Somos uno de los pioneros. Nosotros llegamos a ponerlo, a mandarlo a Europa, a Barcelona. Proyecto tuyo de rehabilitación. Sas, culebra. A ver, más o menos cuánto sale. 90 días incluye incluye la comida, incluye todo. Estás internado. Nuestro tratamiento fue basado en el modelo Minnesota, pero fue modificándose en base a que las adicciones o las drogas fueron avanzando. O sea, yo creo que es un modelo de mixto, de autoayuda, profesionales. Es una enfermedad multifactorial. Las disciplinas tienen que ser... Yo en conjunto tengo que trabajar con neurólogos, psiquiatra, terapeutas, como la parte de los que hacen la estimulación transcranial, las psicólogas que hacen las pruebas, los test, y la filosofía de 12 pasos, que es la parte que de los pacientes que lo hacen, que lo que le da el toque esencial, que es la autoayuda, ¿no? Un adicto para otro adicto, lo decía... en la parte del doctor Bob y Bill W. Pero bueno, nuestro proceso es prepararlos desde yoga en la mañana, tener de su desayuno, su alimento, tener terapia grupal, tener una colación para que el cerebro tenga alimento, tenga proteína, tenga recaptación y su parte cognitiva esté bien. Luego viene la parte hay talleres, presentaciones de pasos, tienen horticultura. Hasta ahí déjalo. Hasta donde va, me parece fabuloso el proyecto de Libérate Laguna. Preguntas, Joel. Doctor, por acá nos ponen a través del WhatsApp. He notado a mi pareja extraño y presiento que está tomando drogas. No sé qué hacer, le pregunto o no le pregunto. Pero no lo acepta, dice, ya le preguntó una vez y que no lo aceptó. Claro. No van a tener conciencia. Yo creo que nunca hay conciencia de parte del alcohólico. No tiene sentimientos en ese sentido. El sistema límbico está ganando. O sea, el placer está ganando en este sentido. Y uno de los factores que se puede hacer en esta parte es hablar con él y decirle cómo se siente. Es uno de las recomendaciones. Es decir, hablar con él y decirle cómo se siente. Uh-huh. Y aún así vamos a batallar un poquito porque no hay conciencia. Su razonamiento, su parte del sistema límbico va a ir hacia el placer. ¿Qué hacemos? Son muchas preguntas, ya no tengo oportunidad de contestar todas. He notado a mi pareja extraño, encontré a mi hijo en el pantalón un cigarro de marihuana. Él lo niega, lo va a seguir negando. Claro. A ver, ¿se puede llevar a fuerzas a alguien? Sí, es ahí. ¿A fuerzas? Son involuntarios y voluntarios y forzosos. ¿A poco recibes gente que no quiere entrar y lo meten ahí a fuerzas? El DSM-5 dice que es un trastorno a sustancias. Y que requiere ayuda. Que no puede tomar decisiones. Ah, caray, primera asociación que me entero yo que los puedes meter a fuerzas. Yo no sabía eso. ¿Oyeron, señoras? Señores. Si hay una orden de un psiquiatra, sí.
que necesitas una orden de un psiquiatra. Mi pareja consume cocaína y no sé si ayudarlo o lo dejo con la adicción o lo dejo a él. Pues si no quiere ayuda, pues oye, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo vas a amarrar un pelado? ¿A poco han llegado hombres así arrastrándose de que así han llegado? Bueno, no, no. ¿Que los meten amarrados o qué? Cuando van por la parte que los llevan los jueces, pues los lleva la autoridad. Bueno, pues sí. Ya entendí. Mi hijo tiene un amigo que usa el cristal, me da mucho miedo cuando sale con ese grupo de amigos, le hice estudios y salió negativo. Bueno, muchas de las veces, hoy en día las drogas no son, por ejemplo, el cristal nada más dura 24 horas en el qué friega. Organismo. Entonces él puede hacerse la prueba de orina y ya lo desechó pues, todo. Hay muchos tips, por ejemplo, pueden llevarse en la parte de los calcetines, preparado otro tipo, si es un antidoping de orina, se lo llevan en otra parte, también se puede. No, y le piden la orina al amigo, hombre, si veas todo lo que hace, hasta el hermano, por favor, dame. El vinagre. A ver, ya pregúntele a él todas las preguntas, son demasiadas las que están llegando. ¿El qué? El vinagre también disfraza. No estés dando ideas, tú, hombre. Libérate Laguna Facebook o Libérate guión bajo Laguna, esto no está pagado, que quede claro, simplemente gracias. Porque sé de casos de personas que estuvieron ahí y se han rehabilitado, por eso lo invité. Esto no es ninguna publicidad, así gracias. Es que por favor aclaro eso. Mi gente en los Estados Unidos, ¿pueden viajar a México? Aquí tiene una asociación en Torreón, Coahuila. Mi gente de México, de República Dominicana, de Centro Sudamérica, quieren una asociación donde durante 90 días puedan internar a alguien y salir limpio, por favor hazlo por amor. Gracias por venir. Gracias, doctor. Una pausa, no te vayas. Esto es Por el Placer de Vivir Internacional. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando Por el Placer de Vivir. Te escuchamos. Más 52-81-28-610-170. Mándanos tu nota de voz por el placer de vivir con César Lozano. Saludos desde Tijuana. Gracias, soy Héctor. Nos saludamos desde aquí, desde Córdoba, Veracruz. Hola, doctor. Un gusto saludarlo. Lo escucho día con día desde Celaya. Mi gente de Tijuana, de Celaya, Córdoba, Veracruz, abrazos para ustedes. Me encanta escuchar sus voces. Mándeme su mensaje de voz donde me estás escuchando. Más 52-81-28-610-170. Es el WhatsApp del programa. Vamos con el señor Joel Garza. Por el placer de estar conectado. ¿De qué nos vas a hablar, Joel? Doctor, hoy les voy a compartir una aplicación que acabo de encontrar, la acabo de descargar y me acabo de unir a esta aplicación que se llama Hábitos Fáciles. Te está recordando constantemente qué son esos hábitos a los cuales le debes de dar continuidad. Por ejemplo, si estás fumando, hey, te mando un recordatorio de bájale a la dosis de tu cigarro. Estás tomando alcohol, bájale también. Y te constantemente se está avisando con un calendario que tiene esta aplicación. Y es muy útil como ad hoc a lo que acabamos de escuchar aquí en Por el Placer de Vivir. Cada vez me sorprendes con este segmento. Vamos. Y es gratuita la aplicación. Completamente gratis la aplicación. Por el placer de estar conectado con Joel Garza. Por el placer de vivir, presenta. Por el placer de estar conectado con Joel Garza. Gracias, doctor César Lozano. Qué gusto saludar a los amigos que están en sintonía de Por el Placer de Vivir. Yo soy Joel Garza y como cada semana estoy con ustedes compartiéndoles información de tecnología y, por supuesto, de redes sociales. Si ustedes quieren tener esos hábitos, pero ser constante con todo eso que quieres planificar, hay una aplicación que el día de hoy les voy a compartir que se llama Hábito Fácil Recordatorio. Hábito Fácil Recordatorio está valorada con 4.8 estrellas y está dentro de la categoría de productividad y obviamente tú lo puedes utilizar. Es una aplicación que es completamente gratis, tiene un sistema gratuito y un sistema premium donde, bueno, vas a poder ir avanzando poco a poco. Con los nuevos hábitos tú vas a poder dejar las viejas adicciones con la ayuda de esta aplicación que se llama Hábito Fácil Recordatorio. Puedes obviamente incluir hábitos de hacer ejercicio, de dejar de fumar. Viene con un mismo calendario donde tú vas a poder planificar y obviamente te arroja una estadística dependiendo de cómo vas a ir logrando junto con todos tus avances.
Puedes iniciar hábitos, puedes dejar incluso adicciones, dejar de fumar, hacer ejercicio, cambiar tu rutina a la hora de ir a dormir, en fin, tiene un calendario como ya te mencioné, puedes agregar incluso si quieres hacer alguna rutina de ejercicio, si quieres hacer alguna rutina en tu oficina y diferentes actividades con iconos que vienen interactivos y todo dentro de una misma aplicación. Tiene una versión premium y una versión gratuita. Cualquiera de las dos son ideales y está valorada con 4.8 estrellas. El nombre de la aplicación, Hábito Fácil Recordatorio. Sígueme en redes sociales, ahí con gusto te comparto más información en arroba Joel Garza-bajo en Instagram y en Facebook me buscas como Joel Garza Oficial. Sigue disfrutando tu día, es único y sigue aquí en Por el Placer de Vivir. Muchas gracias, Joel, y gracias a ti porque escuchas Por el Placer de Vivir. Oye, ya quiero que sea una adicción. Hablando de adicciones, pero una adicción positiva. Que estés conectado todos los días en este horario a través de la magia de la radio y poder estar platicando contigo de temas diversos. Gracias a ti que escuchas este programa, mi radio escucha silenciosos. Hombres y mujeres que nunca nos hemos visto, que nunca hemos coincidido, que probablemente me viste alguna vez y ni me quisiste saludar. Pues me encanta que te acerques y me digas, soy radio escucha silencioso. Cuando me veas en alguna ciudad, en algún aeropuerto o algo, tú dime, soy radio escucha silencioso y no te imaginas la alegría que me da. Mi gente de Ciudad del Carmen, Campeche, Exa Campeche, les abrazo a la distancia. A Ciudad Victoria, Ciudad Mante, Tamaulipas, ya quiero volver a verlos. Ciudad Acuña, Coahuila, Teté querida amiga, te mando un abrazo. A Mayra. ¿Mayra qué? ¿Mayra Quiñones? Saludos, Mayra. Mayita, te mando un abrazo, Mayita Quiñones. Mexicali, querido, FM Globo. Todos los días me transmiten. Monclova, Coahuila, La Piedad, Ensenada, Baja California. Ya estamos en la mejor FM. Abrazos, Ensenada, Fresnillo, El Paso, Guadalajara, León, Guanajuato, Mazatlán. Bueno, faltan 30 más y más, 20 más. Que mi Dios bendiga tus pasos. Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa. Qué tráfico aquí en Monterrey, qué bárbaro. El problema es cómo reaccionas a lo que te pasa. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el Placer de Vivir con César Lozano.